consentida colgada del cielo. Como un faro en la para que alumbrar la ciudad estallada de este pueblo viejo de mi corazón. Ya. Estamos en el Instituto Cigarro Carpalo Blanco del municipio de Ituango. Está a 2 horitas caminando de la cabecera municipal. En este momento vamos a dar a conocer algunos proyectos, algunos trabajos que se hicieron en la alcaldía del alcalde Carlos Márquez. Entonces tenemos lo de la cocina, el restaurante escolar, que anteriormente no se tenía, sino que se tenía una caseta bien, ¿cierto? Una caseta hecha por los papás. Ahora pues hemos mejorado mucho el servicio, teniendo en cuenta que se hizo el bombón ecológico, que ha ayudado mucho con la leña, a que no haya que contaminación, mucho, ¿cierto? Que no, se ha disminuido más la cuestión de la leña. También ha ayudado mucho a que no se haya tanto humo, que a veces a los niños eso, de manera que pues en los salones se iba el humo y fastidiaba mucho a los niños. También ayuda a que la cocina tenga mejor presentación, se vea más organizada. También ya toda la posición de la cocina ayuda más para que sea más higiénico los alimentos, tenga mejor higiene. En este momento, hoy precisamente nos trajeron un regalo que fue la licuadora industrial, que eso nos aporta. Cuéntenos cómo fue gestionada esta obra para la escuela. Se partió la necesidad, ¿sí? Y desde los niños. Con el alcalde se le mandó cartas por correo, que es una forma muy, muy particular de comunicación con él y muy fácil. Entonces se le mandaron correos, se hicieron las visitas, se le presentó la necesidad, y por supuesto él la vio y ya nos aceptó. Muéstrenos la cocina, ¿cómo quedó? Entonces, mira que la cocina quedó con buen aire, quedó tapada, está pues con las normas que nos pide Maná. Tiene buen pollo, está el fogón. La señora pues que tiene su carnet, es una señora que hace mucho tiempo está con nosotros, entonces ya tiene mucha experiencia. La nevera, que también fue un obsequio de eso prácticamente, tiempo. Tenemos todo el material que ayuda a que el restaurante tenga un buen servicio. ¿Y la licuadora industrial ayuda más a mejorarla? No, es mejor regalo, porque estábamos con una licuadora muy malita, fue una sorpresa muy grande. Agradecerle al alcalde, pues, porque... ¿Vamos a ensayarla? Claro, sí, vamos a ensayarla. Enciéndala. Entonces eso va a ser genial, o sea, nos cayó como anillo al dedo porque no teníamos la licuadora, y que más que él pues como nueva tecnología, pues que igual no conocíamos una licuadora de esta. Cuéntenos cuántos alumnos hay aquí en la escuela. En este momento tenemos alrededor de 150 alumnos, de preescolar a 11. Otro logro que se hizo este año fue que ya tenemos la media autorizada, entonces ya ofrecemos la media décimo y 11 con autonomía, porque después teníamos convenio con otra institución que nos sirvió muchísimo para poder traer a los jóvenes a la institución. En este momento tenemos 12 alumnos que están cursando la medicina.
Quedó amplia la aquí el recinto. Quedó amplio. ¿Cuántos alumnos hay en el restaurante escolar? No, de acá comen todos. Todos los de la institución. Todos los desde preescolar a 11 tienen derecho al restaurante escolar. Tratamos de que los padres de familia cumplan con sus compromisos. La gente que maneja el restaurante también lo hace de manera muy responsable y muy oportuna. La comida a los niños les gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque prácticamente hay niños que repiten, pues, porque les gusta la comida, que la señora pues también nos colabora mucho con que haya con el buen gusto. Entonces, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo número 5. ¿Qué equipo quiere empezar? Con el equipo número 1. Quiere decir, si gana uno, ganan todos. Si pierde uno, pierde todos, porque somos un equipo. Recuerden que vamos a empezar en desorden. Estefanía, vamos a empezar. Y ustedes escuchando para ver si contestaron correcto o si se equivocaron. Vamos a empezar entonces con ella. Recuerden, si gana, si responde bien, aplauso. Ya con eso ya saben si se equivocó o si respondió bien. Empezamos. Bueno, entonces acá tenemos la malla que nos ha servido mucho porque ayuda a cuidarse más el techo, porque anteriormente nos tocaba cada rato poner los mismos niños a que cambiaran las tejas porque se quebraban con los balones, y también la parte de los vidrios, y también muchas veces que era muy incómodo de usar en clase y recibir los balonazos en las ventanas. Lo otro es que también favorece que los mismos niños para ver los partidos se protejan de los balonazos. Muchos se hacen ahí porque ya no les dan esos balonazos. Entonces nos sirvió mucho la malla para la cancha. En la cancha también se hicieron ya en la parte de allá unos desagües que impedían mucho que el secado de la cancha, sino que siempre habían charcos. Entonces también esa fue una parte a la que nos ayudó mucho. Otra cosa que también se hizo acá en la institución fue el cambiar el pedestal de la Virgen, que también me colaboró el alcalde, el pedestal de la Virgen, porque está en todo el patio, ¿sí? Está en todo el patio y entonces los niños se golpeaban. Entonces, por seguridad de los niños tuvimos que quitarlo. Entonces también fue otra de las obras que nos hizo el señor alcalde.